Son básicamente siete los beneficios científicamente comprobados que tiene para nuestra salud ducharnos con agua fría. Yo sé que es algo que en verano, pues bueno, tira que te va, pero que en invierno puede ser un incordio. Pero créanme, están muy comprobados. De hecho, en muchos spas o centros de estos de naturopatía se combinan duchas de agua caliente con duchas o baños en agua fría. Esto es debido a estos siete grandes beneficios que les voy a contar en este vídeo. Miren, el primer gran beneficio es que ducharse con agua fría, aunque les parezca increíble, fortalece el sistema inmune. Y esto está demostrado. Yo, el último estudio que leí fue uno de una revista que se llama Plus One, donde cogieron a 3.000 personas y le sometían a baños de, pues eso, de, creo que eran 5 minutos con agua tremendamente fría. Y se vio que esas personas que se habían duchado con agua fría, el estudio era durante un mes, no era solamente un día, con lo cual la putada era un poco gorda, pues tenían un 30% menos de absentismo laboral. Es decir, a eso que te encuentras mal, que tienes un poco de gripe, no. Esas personas, ese shock térmico, por lo visto, tiene el efecto de poner en marcha nuestro sistema inmune y que por lo tanto no seamos tan sensibles a padecer cierto tipo de patologías. El segundo gran efecto es que tomar duchas o baños de agua fría, no hace falta mucho tiempo, simplemente esos 5 minutos que les comentaba antes, acelera la recuperación muscular. Ustedes han hecho un ejercicio largo, duradero, saben que el músculo está dolorido, pues el frío de ese agua está más que demostrado que tiene un cierto efecto antiinflamatorio, que sí, lo van a pasar mal durante el baño, pero luego a la salida van a notar que el dolor muscular claramente disminuye. En tercer lugar, tomarse duchas de agua fría activa nuestra circulación, básicamente porque el shock de agua fría lo que consigue es una vasoconstricción y hacer que la circulación sanguínea sea mucho más eficiente, que llegue más rápido y en mejor con mejor calidad, entre comillas, no es que cambie la composición de la sangre, pero sí la velocidad con la que él transporta el oxígeno a muchos tejidos que hasta ese momento, pues no es que no llegase, pero no llegaba de forma tan eficaz. Evidentemente, y esto no hace falta ser muy listo ni hacer ningún estudio, te despeja y te tonifica. Si te levantas medio dormido, te metes en una ducha de agua fría y ya te digo yo que, vamos, es el mejor café que te puedes tomar. Además, es muy bueno un baño de agua fría para nuestra piel. Favorece la regeneración de la dermis, hace que la piel esté más elástica y tenga mejor aspecto, aunque de momento cuando salgas te la notes un poco como acartonada, que digo yo, ¿no? Eso que te notas aterido, pero a posteriori, por esa mejor circulación, la piel mejora y mucho su elasticidad. Una de las razones por las cuales en todos estos centros de spas que hayan ido y verán que están estas duchas es el que estas duchas de contraste, estas duchas que entras en agua caliente y luego te das una ducha de agua fría, el agua fría lo que va a conseguir es favorecer la movilidad, que esos depósitos de grasa en forma de celulitis que te podamos tener en ciertas zonas de nuestro tejido subcutáneo se movilicen. Y al movilizarse, pues oye, se pueden desplazar de donde están y pues eso, que uno se sienta luego más guapo o más guapa. Esto, vuelvo a decir, no se consigue ni con un baño ni con dos, no vayan a pensar, pero sí que es cierto que personas que van regularmente a un spa van por este efecto, y además está muy demostrado, ¿no? Aquí hay médicos y enfermeros trabajando aplicando estos sistemas que lógicamente son eficaces. Y por último, y aunque parezca increíble, el ducharnos con agua fría todas las mañanas nos pone de buen humor. Y tú dirás, joder, qué tío, este tío es un cabrón. No, está demostrado científicamente que esa ducha de agua fría produce una mayor liberación de dos neurotransmisores, la dopamina y la noradrenalina, que son los neurotransmisores, por decirlo de alguna manera, responsables de nuestro buen estado de ánimo. En definitiva, de tener un buen rollo, con lo cual ya saben, a partir de mañana nada de agüita caliente, un buen chorro de agua fría, ya verán qué contentos van al trabajo. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuídense mucho, chao.